Si estáis esperando una secuela de Mad Max, siento decepcionaros, no va a haber Mad Max. Se ha acabado ya la saga, al parecer. Esta cuarta entrega ha podido ser ya la última. Y es que hubo un problema entre la productora de George Miller, el creador de la saga y director de la última película, y también Warner. Un problema entre esas dos productoras y de dinero, obviamente, que Warner tiene que pagar y no quiere pagar, algo así parece ser. Y el caso es eso, que como no pasa eso, pues ya no hay acuerdo entre ellos, y si no hay acuerdo entre ellos, no hay películas de Mad Max, y si no hay películas de Mad Max, nos morimos del asco todos los fans. Ya anteriormente decía George Miller que si había una secuela que él no la iba a dirigir, pero es que ahora directamente no va a haber secuela, al menos de momento, a no ser que lleguen a un acuerdo en el futuro y pues por fin podamos ver más Mad Max. Por su parte, Charlize Theron, que interpretaba a Imperator Furiosa en Fury Road, dijo que estaba interesada en hacer un spin-off protagonizado por ella siempre y cuando lo dirigiera George Miller. Ella decía que incluso aceptaría sin leer siquiera el guión directamente. Lo cual, si no van a hacer más Mad Max, pues quizás no vayan a hacer tampoco una película de ella. Pero bueno, ella parece que tiene esa esperanza algún día. Así que a ver si hay suerte y algún día hay un acuerdo y podemos continuar con todas estas sagas. Pero vamos, no tiene pinta buena de momento. Para más noticias de cine, suscríbete al canal. Aquí te dejo unos vídeos que te pueden interesar. Y me llamo Visión. JL, Visión.